Buenos días. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Empezamos con el segundo día de la Game Jam, el turno de mañana. Bueno, hoy nuestro primer ponente se llama José Vázquez. Es fundador de Game Jam Academy y en menos de un año de vida, pues, ha potenciado la empleabilidad de decenas de personas que han conseguido acceder al mercado laboral de empresas de videojuegos en España y Europa. Pues, y hoy con su charla, pues, nos viene a ayudar, pues, las posibilidades para encontrar trabajo cuando salgamos de, por ejemplo, en nuestro caso, de la carrera, ¿no? En este sector. Así que poco más. Un pequeño recordatorio antes de que entres. Tenemos el Discord para jugar con los desarrolladores y tal. Nos piden que recordemos que es una oportunidad única y que los desarrolladores tienen muchísimas ganas de que juguéis con ellos. También tenemos que anunciar el ganador De los ganadores de las demos de las demos de de ayer. ayer. Tengo por aquí, en la chuletilla. Di el nombre de los ganadores, Alberto. Pues los ganadores de las demos de ayer fueron Decheval y Rodro 4 en Discord. Felicidades. Felicidades. Gracias, realización. Y bueno. Podéis dar feedback cuando juguéis a los juegos y podéis ganar mañana algo. Exacto, sí, así que ya sabéis, esta tarde a la hora de comer, pues jugar a las demos Y en cuando Discord y fuera de la hora de comer también se y fuera de la puede. hora de comer, pero no perder la charla. Y nada, y podréis ganar pues los premios. Y ahora Así sí, que, dale paso a José. pues adelante, José, todo tuyo. ¿Se escucha? Creo que sí. Sí, se Se te oye escucha. perfectamente. ¿Y se me verá? Sí, se También me se ve y ve, la todo. cara se Madre te ve mía. perfecta. Estamos A a tope. Qué tope. bueno, oye, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Os recomiendo también a todos beber agüita. Yo, la verdad, se me ha olvidado el agua hoy, pero beberé después de la charla, no os preocupéis. Muy importante la hidratación. Quiero dar las gracias a toda la organización de Virtual Souls, en especial a Guille. Que bueno, aparte de alumno mío, me ha estado soportando en todo este momento para hacer esta ponencia, para llegar hasta aquí. Así que muchas gracias a él y, por supuesto, a todas las demás personas de la organización. Así que a tope. Espero aportaros mucho valor durante toda esta ponencia, que aprendáis muchísimo. Y como me han dicho, que tenemos muy poco tiempo, así que vamos a ir directamente a lo que nos importa, ¿no? A lo que realmente hemos venido a saber. Yo soy bastante especial, me gusta hacer mis directos, mis ponencias con música de fondo, así que para la tranquilidad de la organización, es música sin copyright. Si veis que está muy alta, no se me escucha, lo que sea, pues me avisáis, por favor. Espero que vaya todo bien, ¿vale? Pues nada, voy a ir compartiendo la pantalla y vamos a ir viendo. ¿Qué tal? Pues let's go. Aquí tenemos cómo trabajar creando videojuegos aumentando tu empleabilidad o gracias a la empleabilidad. O vamos a ver un poco qué es esto, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Lo primero, quiero deciros qué es lo que no vamos a encontrar en esta ponencia, porque me parece muy importante. No vamos a encontrar consejos que sean específicos, ¿vale? Consejos concretos, específicos sobre currículum, sobre portfolio, sobre cualquier tema específico. Es una charla de introducción. Esto es muy importante que quede claro. Pero una vez que hayáis pasado por esta charla y hayáis adquirido estos conocimientos, vais a poder de verdad conseguir una claridad mucho más grande sobre qué hacer para encontrar un empleo. Y por supuesto, lo que no vais a encontrar, porque ni existe ni existirá, una fórmula mágica para ser contratado automáticamente sin esfuerzo ninguno. Eso te aseguro que no lo vas a encontrar en ningún sitio, y menos aquí. Puede que estés pensando en este momento, pues qué mierda, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero esto? Si yo lo que quiero es encontrar un trabajo ya, lo antes posible, mañana. Bueno, de verdad, para, de verdad, un momento. Dame una oportunidad, confía en mí, porque de verdad que te voy a aportar muchísimo, muchísimo valor. ¿Qué es lo que te voy a aportar? ¿Vale? Confía en el proceso, confía en todo lo que te voy a enseñar y en la manera en la que te lo voy a enseñar. Pues lo que te voy a enseñar,
Te voy a dar las razones primero por qué tienes que ver esta charla. Y es que voy a poner todo de mi parte y toda mi energía, como ya puedes estar viendo, para darte todo este conocimiento y que lo aprendas a tope. Vas a pasar de no saber qué hacer para conseguir tu primer empleo a tener realmente una primera idea o las ideas un poco más claras al respecto. Porque muchas veces salimos de nuestra formación, la que sea, y decimos, bueno, ¿y ahora qué toca, no? Vas a empezar a tener una introducción a esto de la empleabilidad, que ya te voy a enseñar lo que es. Voy a enseñarte dos modelos, no uno, sino dos modelos mentales para que realmente entiendas. Estos modelos nunca los he explicado, así que de verdad, estate atento porque solo los vas a poder ver aquí, en exclusiva, para que realmente puedas trabajar en una empresa de videojuegos, obviamente. Lo que voy a enseñarte está creado exclusivamente por mí, o sea, no existe en ningún otro sitio, no existe o sea, no lo puedes ver como no sea aquí y ahora. Te voy a contar cómo veo yo, vamos a analizar el mercado laboral del desarrollo de videojuegos y voy a hacer dos anuncios en exclusiva sobre Game Gen Academy aquí en la Game Gen 6. Así que de verdad, va a estar cargado de un montón de cosas y al final encima vas a poder preguntarme lo que necesites. Así que te he convencido ya, espero y deseo que sí. Vamos allá. Me voy a presentar para quien no me conozca, aunque ya me han hecho una presentación rápida. Yo soy José Vázquez Infante y en los últimos 10 años de mi vida me he estado dedicando a programar profesionalmente para empresas de videojuegos. He sido programador básicamente porque me ha tocado serlo, no por vocación. A mí lo que realmente me apasiona es desarrollar videojuegos y estar en el ambiente del desarrollo. Y bueno, encontré mi profesión como programación y he podido vivir de ello afortunadamente los últimos 10 años, pero actualmente soy fundador de Game Gen Academy. He estado durante el último año, empezamos en, un poco más de un año realmente, ayudando de manera profesional a desarrolladores, programadores, artistas, lo que sea, amateur de todos los perfiles a convertirse en profesionales. Pero ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo es que tengo tanta experiencia, que soy tan bueno, no sé qué? No, realmente no es así. O sea, tengo una trayectoria como la que puedes tener tú que me estás viendo ahora mismo. Desde que era pequeño, desde que tenía 5 años, jugando a videojuegos. Me cambió mucho la vida. Yo soy una persona muy, muy tímida. Y lo que me pasó fue que tenía una familia en la que mi padre pues, iba viajando muchísimo. Eso me hizo que no pudiese tener un entorno muy estable. Amigos, por ejemplo, no tenía un grupo de amigos más de 6 meses. Cada 6 meses tenía un nuevo colegio, un nuevo amigo. Y eso me impactó muchísimo en mi timidez, ¿no? Y en los videojuegos encontré una fórmula para evadirme de todo eso. En mi adolescencia encontré los juegos de rol. Aquí, por ejemplo, a la derecha, aquí ya no soy adolescente, pero bueno, me marcó, conocí los juegos de rol y empecé a jugar rol en mesa, en vivo, de todas las formas posibles. Y aquí tuve mi primera revelación. Y es que yo podía crear videojuegos, yo podía crear experiencias para aportar al mundo lo que los videojuegos y el rol me habían aportado a mí. De hecho, conseguí hacer esto, esto lo tengo mejor explicado en un vídeo del canal, así que si quieres ya ve para allá y lo ves. Durante mi juventud estudié ingeniería informática, la verdad que fue un error muy grande porque yo me metí ahí queriendo aprender cosas de videojuegos y no tenía nada que ver. Pero era lo único que tenía a mano, lo único que podía hacer era Sevilla 2007 y realmente no había nada de videojuegos que yo pudiese estudiar, así que y tiré por ahí. Aquí cuento la fórmula 4-0-100, que básicamente fueron 4 años durísimos buscando empleo en las que nadie me llamaba, nadie quería contactar conmigo, nadie quería contar conmigo, o sea, cero. Cero. Además de cero apoyo por parte de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de clase, de mis profesores, nadie creía que yo iba a conseguir esto. Así que no tuve apoyo de nadie. O sea, fui yo solo el que me creí que lo iba a conseguir hasta que al final lo conseguí. Y ese es el 100% probabilidad de conseguirlo. Aunque nadie me apoyaba, aunque nadie me daba una oportunidad, yo estaba convencido de que iba a llegar a ser profesional. Mi primer trabajo llegó el 1 de enero de 2012. Después de una resaca de fin de año, todo el mundo sabemos lo que es eso cuando eres joven, cuando tienes 22 años, me llaman a las 8 o 9 de la mañana, un 1 de enero, y me dicen, oye, José, vente mañana a Madrid, yo estaba en Sevilla, que empiezas a trabajar. Y yo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Sí, que además fue un 1 de enero, o sea, es que no me podré olvidar en la vida. Mi pareja, después de un tiempo, yo conozco a la que hoy en día es mi pareja, que es la chica que veis aquí a la izquierda, ella me dice que ella también quiere encontrar un empleo, y que quiere hacer lo mismo que yo, ¿no? Que quiere hacer videojuegos.
Y yo le digo, bueno, como entonces no era mi novia, ¿no? No era mi chica, pues le dije de trabajar conmigo, porque así estábamos más tiempo juntos y tal. Y como que me arriesgué un poco vacilando, le dije, bueno, si tú trabajas conmigo, no sé qué, en menos de un año, yo creo que puedes encontrar un empleo. Ella se lo curró a muerte, o sea, se tomó esas palabras 100% en serio. Y no solo lo consiguió, sino que lo consiguió en menos de 6 meses. Y ahí tuve mi segunda revelación. Mi segunda revelación fue que yo podía aprovechar esos 4 años tan duros que había pasado, tan de mierda, con la perdón de la expresión, podía aprovecharlos en algo positivo y eran ayudar a otras personas a encontrar un empleo ahorrándose todos los fracasos y todos los errores que yo había cometido durante ese tiempo. Así que me empecé a poner a ayudar a mis amigos, a conocidos, a amigos de amigos, a la vez que trabajaba en muchas empresas. Yo he trabajado en Madrid, he trabajado en Sevilla, he trabajado en Barcelona, he trabajado en Suecia, ahora mismo estoy en Estocolmo viviendo. A finales de 2019 decidí emprender para crear mi propia academia de desarrollo de videojuegos, para enseñar a mi forma, ya que yo explico de una forma muy, muy, muy especial, como ya podéis estar viendo. Pero en esto que llega a la vida, ¿no? John Lennon dijo ¿cómo era? Bueno, no sé, no me acuerdo. Que tú haces planes y la vida llega, te da una hostia y te quita del medio, ¿no? Y te dice Esparta. Decidí que era mucho mejor en este momento hablar sobre empleabilidad, sobre esa segunda revelación que yo había tenido, que sobre programación. El mundo no necesitaba, yo lo entendía así, un curso más, el mío, de programación, sino que necesitaban empleabilidad. Ayudar a personas, que yo ayudase Un a personas curso a más, el encontrar mío, trabajo. de Y programación, con sino que esto necesitaban arranqué un canal de empleabilidad. YouTube, que es el principal Ayudar sitio a donde podéis personas, que yo ayudase encontrarme. a Aquí personas más tenéis, por grandes. ejemplo, dos Y con ponentes de esto, aquí, de la arranqué un Game canal Gen de YouTube, 6, Mauricio ayudar al principal García, sitio CEO donde podéis encontrarme. de The Aquí Game tenéis, Kitchen, por y Daniel ejemplo, Parra, que dos salió ponentes de ayer a YouTube, última hora, en de la la Game última Gen charla 6, de ayer Mauricio de Power García, Apps CEO Learning, que ya han venido de al Game canal Kitchen, y hablar Daniel sobre Parra, que empleabilidad, salió así que os ayer en aconsejo YouTube. muchísimo que paséis por allí y escuchéis qué maravillosos consejos nos dejaron. Pero no solo hago entrevistas a personas que saben muchísimo, sino que yo también aporto mi valor. Y aquí durante el último año he hecho muchísimos, muchísimos vídeos, prácticamente un vídeo a la semana, ese es mi objetivo, para poder daros el máximo valor. O sea que si no sabéis nada de cómo conseguir un trabajo, Game Jam Academy, el canal de YouTube, tiene muchísimo conocimiento al respecto. Y ahí arriba a la derecha podéis ver el vídeo donde que os he comentado antes de he cumplido mi sueño, que fue el de. Bueno, ya no hago spoilers, si queréis verlo, ir para allá. También podéis encontrarme en Twitter como arroba Game Jam Academy o en Facebook. En Twitter estoy muy, muy activo, todos los días voy posteando, en Facebook un poco menos. Y el primer anuncio en exclusiva que quiero hacer es que a partir de hoy, o bueno, en este mes, voy a hacer un canal de Twitch y voy a estar streameando, haciendo directos, hablando sobre empleabilidad. Me podéis enviar vuestros currículums, me podéis enviar vuestros portfolios, me podéis preguntar lo que sea sobre vuestra situación y en directo la vamos a ir resolviendo. O sea, me parece súper, súper potente, así que estoy muy contento de poder anunciar esto aquí en la Game Gen 6. ¡Sigamos! Bueno, ya vale de presentaciones, ya me conocéis, ya sabéis dónde encontrarme. Ahora, ¿quién quiere comenzar? Me gustaría que en el chat lo pongáis. ¿Quién quiere comenzar? Que lo pongáis a tope. Quiero ver que estáis despiertos, que estáis ahí a tope. ¿Quién quiere saber qué es esto de la empleabilidad? ¿Quién quiere saber por qué no encuentra trabajo? ¿Cómo encontrar trabajo? ¡Vamos allá! Si estás pensando o has pensado alguna vez, oye, no encuentro curro, no encuentro trabajo, ¿por qué nadie me contrata? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué nadie me da una oportunidad? ¿Qué es lo que hay que hacer para encontrar? ¿Tengo que seguir estudiando? ¿Tengo que seguir formándome? Pues si alguna vez has pensado todo esto y has estado tan triste como Pikachu en este GIF, esta ponencia es para ti. Así que no te la pierdas. Vamos allá. Lo primero que quiero hacer es analizar el mercado laboral, por supuesto. Y es que tenemos que ver un poco las circunstancias en las que nos estamos moviendo, porque quizás no te, que puede ser que sí, que el problema esté en nosotros, pero muchas veces el problema también puede ser que en las circunstancias o el entorno en el que nos estamos moviendo y también hay que mirar un poco más allá. Entonces, vamos a analizar cómo es el mercado laboral del videojuego. Lo primero que quiero comentar es que hoy en día es muy fácil formarse técnicamente y como se busca trabajo hoy en día, no es para nada igual que como se buscaba trabajo hace meses o hace años. Esta industria evoluciona muchísimo, así que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En los últimos años ha habido un boom increíble de formaciones universitarias, FPs, online, no regladas,
del tipo que sea. Y ahora mismo hay muchísimas, pero muchísimas, y cuando digo muchísimas, es muchísimas personas que están además muy bien formadas técnicamente. O sea, hemos pasado de que las empresas reciben 10 currículums en los que solo hay una persona que encaja a cientos de currículum en los que la gran mayoría de esas personas encajan en la oferta o pueden llegar a encajar de una forma a un nivel técnico. O sea, que sabrían hacer el trabajo por el que se les va a contratar, porque están muy bien formadas. Entonces, ahí hay una competencia brutal. Eso tenemos que comprenderlo y tenemos que saberlo. Y quien te diga que no es, no es verdad. Estamos en un sector en crecimiento. Muchas veces pues, nos dicen esto, ¿no? De que se factura muchísimo dinero, muchísimos millones en la industria del videojuego. Pero, ¿realmente se está creciendo a nivel tan rápido como se está creciendo en volumen de personas formadas para realizar ese trabajo? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. No, no está creciendo tan rápido para absorber a todas esas personas que están tan preparadas para ese mercado laboral. Y por último, tenemos una alta rotación entre diferentes empresas. Esto ocurre un poco a nivel más senior. Ya lo encontraréis cuando seáis un poco más senior, en las que las empresas realmente compiten muchísimo por robarse entre ellas el talento. ¿Cómo nos afecta a nosotros este mercado laboral? ¿Cómo nos afecta a nosotras este mercado laboral? Pues se están formando personas que nunca van a acceder a un puesto de trabajo. Y esto lo tienes que saber, porque tú puedes ser una de esas personas, puede que no, pero tienes que saber que es difícil y que hay personas que nunca van a poder acceder a un puesto de trabajo o que solo van a tener una experiencia en su vida y van a salir, van a tener un efecto rebote. Lo que se está consiguiendo también un poco es devaluar la profesión, simplemente no por nada, sino por la ley de la oferta y la demanda. ¿Esto qué significa? Que si hay mucha oferta, perdón, hay muy poca oferta de empleo y hay muchos demandantes de empleo, pues esto se traduce en salarios bajos, explotación, en el sentido, por ejemplo, no sé si habréis escuchado, yo sí, a mí sí me lo han dicho personalmente y sé que a muchas otras personas también, si no estás contento, pues no te preocupes, si no estás contenta, no te preocupes, si podemos contratar a otra persona que haga exactamente lo mismo que tú por menos dinero. Eso a mí me lo han dicho, eso a mí me lo han dicho y es muy duro. Cuando tú estás sufriendo realmente condiciones malas en un puesto de trabajo, que te digan eso es algo realmente difícil de asumir. Sobre todo cuando has estado, como en mi caso, de no tener dinero para llenar la nevera. O sea, de pedir un aumento para poder llegar a final de mes y que te digan esta frase te marca de por vida. Entonces, yo lo que quiero decir es que sí, esta profesión se hace por pasión y te tiene que apasionar porque nadie se mete aquí o nadie debería meterse aquí por ser rico, por ser famoso. De verdad, no os metáis si queréis eso, porque no es una profesión para eso. Pero sí es una profesión de alto valor y merecemos ser pagados en consecuencia al valor que aportamos. De alto valor me refiero a que te tienes que preparar y practicar durante muchísimos años, enfocarte en esto solamente para poder llegar a hacer algo decente y competir con las demás personas. Si encima cuando lo conseguimos no nos están pagando por lo que estamos aportando y están facturando muchísimo dinero, como tanto se dice, y ese dinero luego no te llega a ti, que eres quien lo está haciendo, entonces, ¿qué mercado laboral tenemos? ¿Este es el mercado laboral que queremos realmente? Porque sí, se está facturando mucho dinero, pero luego ese dinero no llega a quienes realmente lo hacemos. Entonces, hay que reflexionar realmente sobre esto. La evolución del mercado laboral es muy clara, y es que antes con saber hacer un videojuego, ya te contrataban, ya era suficiente para contratarte, porque era muy raro que alguien hubiese hecho un videojuego completo, que fuese capaz de hacer un videojuego completo, ya fuese solo o en equipo. Ahora, hoy en día, saber hacer un videojuego es lo mínimo que te van a pedir para que te contraten. O sea, van a dar ya por hecho que sabes hacer un juego, porque es lo mínimo. O sea, es que si no sabes hacer un juego, ni siquiera eches un currículum, porque no te va a llamar nadie. Necesitas hacer hoy en día un plus para destacar. Tienes que hacer mucho más que simplemente hacer un videojuego o saber hacer un videojuego. Porque sí, por supuesto, hay que saber hacer videojuegos para que te contraten. O sea, la empleabilidad de los que voy a hablar ahora no es magia. No, no te van a contratar si no sabes hacer tu trabajo. Es que lo primero que tienes que hacer es saber hacer tu trabajo, obviamente. Pero lo que estoy hablando es que ya no vale solo con saber hacer tu trabajo, sino que encima necesitas hacer más que tu trabajo. Eso es lo que me refiero, eso es lo que quiero que entiendan.
Y te quiero hablar ahora del top 5%. Esto es una cosa que a mí me dijeron una de las empresas cuando, bueno, una cosa normal que pasa en las empresas es que te dicen, oye, estamos buscando un puesto, si conocéis a alguien que pueda encajar para este puesto, pues avisarle. Pues en una de esas empresas me dijeron que solo querían al 5% mejor de las personas con las que yo hubiese trabajado, ¿no? Que para recomendar tenía que recomendar al 5% mejor, que no querían nada menos que eso. Y es como, hostia, ok, entonces las empresas quieren sí o sí, les da igual cómo, el 5%. Entonces, enhorabuena, si eres del 5% mejor de tu promoción o mejor de los desarrolladores de videojuegos que existen en el mundo, pues probablemente no necesitas empleabilidad. Te van a contratar sin problema, porque las empresas realmente quieren a los mejores. Pero el 5% es muy poca gente. ¿Qué pasa si tú eres mediocre? Yo soy mediocre. Mediocre no es malo. Mediocre no es malo. O sea, ser de la media no es malo. Se necesitan personas que técnicamente sean de la media, porque no todo el mundo puede ser lo mejor de lo mejor a lo superior. Y si no tienes una red de contactos fuerte, no te mereces una oportunidad. Realmente, si tienes mucha pasión, tienes muchas ganas y puedes aportar, si actualmente, por la razón que seas, por la razón que sea, a lo mejor no eres del 5% porque no has tenido el mismo tiempo, porque eres madre soltera o has tenido que compaginar un trabajo con tus estudios y a lo mejor no te ha dado tiempo a llegar a ese 5%, pero si entrases en una empresa y te diesen la oportunidad de crecer, a lo mejor sí que podrías llegar a ese 5%. Si actualmente no estás en ese 5%, realmente no te mereces una oportunidad para poder crecer y llegar a ser tu mejor versión, la mejor versión de ti. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y te voy a enseñar cómo, te voy a enseñar cómo. Esta ponencia va sobre esto. Y este es el embudo de oferta de empleo. Y esto lo tienes que tener muy claro. Así que apúntatelo, grábatelo en la mente, porque así es como está el mercado laboral. Y es que para juniors, ¿vale? Para personas que están empezando. La realidad es que arriba tenemos un montón de aspirantes, personas que acaban de salir de su formación, aplicando y buscando empleo. Esta es la realidad. Pero el número de contrataciones que pueden absorber a esa gran cantidad de aspirantes es muy, muy limitada. No puede absorber a todo el mundo. Entonces tú decides dónde quieres estar, en la parte de arriba siendo un eterno aspirante o quieres pasar abajo. Y si quieres pasar abajo de la parte de contrataciones, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia para pasar? Porque ya no solo vale. O sea, quien piensa hoy en día que con un título le asegura un empleo, un título no te asegura un empleo. Un título te asegura un título, el título que te han dado, punto. Pero no te asegura tener un empleo. Eso son cosas del pasado. Eso hoy en día no existe. Así que, nada, ¿cómo vas a pasar? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Ya tienes un título? ¿No tienes un título? Me da igual. ¿Cómo vas a pasar de ser un aspirante a que te contrate una empresa, a tener un empleo real, remunerado? Pues aquí es donde entra la empleabilidad. Aquí es donde esta es la solución que yo te propongo. Pues hay muchas personas que me dicen, José, ¿crees que debería seguir? Me he hecho una carrera de 4 años y me he hecho un máster. ¿Crees que debería seguir formándome para obtener un puesto en una empresa para que me contraten? Pues claramente no, deja de formarte. Es que no podemos seguir así. ¿Qué es la empleabilidad? La empleabilidad es tu habilidad para reconocer y explicar tu valor. Tienes que saber cuál es tu valor y saber explicarlo. Esto no, somos muchos los que nos cuesta realmente horrores. Saber cuál es nuestro valor y explicárselo a otra persona. Mezclando aptitudes y actitudes. Esto es muy importante que lo sepáis. Porque las aptitudes son nuestros conocimientos técnicos. Pero las empresas no solo buscan aptitudes, también buscan actitudes. La actitud es fundamental. Para mí es un 60% actitud y un 40% habilidades técnicas. En función, obviamente, hay que saber cuál es tu valor y cuáles son tus actitudes en función del puesto en la futura empresa en la que vayas a aplicar. Por supuesto, o sea, no vale las mismas habilidades y la misma actitud para todos los puestos y para todas las empresas. También hay que adaptarse un poco. Eso vamos a hablar al final de la ponencia. Aparte de saber hacer tu trabajo, porque esto es lo mínimo y lo que tienes que saber hacer. ¿Sabes cuál es tu valor? ¿Has reflexionado sobre ello? ¿Sabes cómo vas a explicar ese valor que tienes?
Y aquí es donde muchas personas os vais a estar pensando, ¿qué hago aquí? ¿Qué me está contando este tío? Está flipado. No entiendo nada. Ahora me está diciendo que no solo voy a tener que hacer una carrera de 4 años, un máster, no sé qué, sino que ahora también me tengo que formar en otra cosa que es la empleabilidad. Y te entiendo porque nunca o es muy raro que te hayan hablado de esto anteriormente. Y de verdad, te entiendo la situación en la que estás ahora mismo. Pero déjame que me explique, déjame terminar y luego podemos debatir sobre esto si queréis. Os he dado mis redes sociales, así que también podemos debatir sanamente sobre todo este tema. El primer modelo mental que os he prometido que os iba a enseñar, modelo de valor real y valor demostrado. Vamos a poner en la fila, en la primera columna, el valor, si tengo o no tengo valor, y en la primera fila vamos a poner si demuestro valor o no demuestro valor. Hay cuatro cuadrantes en las que todas las personas que están dedicándose a esto y que quieren encontrar un empleo van a pasar por estos cuatro cuadrantes. Vamos a pasar por el número 4, que es no tengo valor y no demuestro valor. Pues si no tienes valor, ¿qué significa? Pues que no tienes los conocimientos técnicos para poder trabajar y desarrollar tu trabajo. Y no demuestro valor significa pues que no sabes cómo demostrar aquello que sabes. Pues lo que tienes que hacer si estás en el cuadrante número 4 de no tengo valor y no demuestro valor es centrarte en aumentar tu valor exclusivamente. O sea, solo céntrate en eso, olvídate de demostrar nada. Céntrate en estudiar algo que te apetezca, algo que te guste, genera proyectos que sean abarcables por ti. Al principio es muy complicado hacer proyectos y sobre todo terminarlos. Ahí es donde está la clave. Proyectos que puedas terminar, ¿no? Y con esos proyectos tener un pequeño level up que pueda aumentar tu valor poco a poco. Y así entrando en un loop de aumentar tu valor. Y paciencia, ten mucha paciencia. O sea, todo esto que nos venden del éxito rápido y todo esto es mentira. Yo ya te he enseñado mi trayectoria. Yo he tardado mucho tiempo en formarme, en encontrar empleo y desarrollar mi carrera profesional. Se tiene que utilizar tiempo. Es una cuestión de tiempo y práctica. Así que paciencia. Luego del 4 vamos a pasar al 3. En el 3 ya empieza, bueno. Esto es un poco, sí, suele pasar bastante que cuando aprendes un poquito, te crees que sabes más de lo que realmente sabes. Entonces, realmente sigues sin tener valor, pero empiezas a creerte que sí y empiezas a demostrar ese valor, empiezas a querer demostrar más valor de lo que realmente tienes. Aquí te aconsejo que sigas aumentando tu valor. Sigue aprendiendo, sigue masterizando ciertos conceptos básicos sobre tu rama. Incluso sigue generando proyectos. Al principio hemos estado generando proyectos básicos, proyectos para aprender. Ahora intenta llegar a tener proyectos mucho más profesionales, mucho más que sea un poco más grandes, de 1, 2, 3, 4 meses, como muchísimo, pero que sea ya algo más serio, ¿no? Sigue, pero sigue aumentando tu valor. Aumenta, aprovecha, ya que tienes algo de experiencia y aumenta tu red de contacto. Por ejemplo, eventos como este son buenísimos. O Game Jams, o lo que sea, vete a LinkedIn y agrega gente, habla con ellos, lo que sea, aumenta tu red de contactos profesionales. Esto te va a ayudar muchísimo cuando lleguemos al siguiente cuadrante. Y por supuesto, no mentir. Nunca mientas en ningún proceso de selección, ni bueno, en general en la vida, intenta no mentir, pero en los procesos de selección menos. Porque en el momento que mientas o que parezca que estás mintiendo, estás automáticamente descartado o descartada. Luego pasaríamos al cuadrante número 2, que es tengo valor, pero no sé todavía cómo demostrar ese valor que tengo. Ya me he formado, he estudiado una carrera, tengo proyectos, lo que sea, y ahora no sé cómo demostrar ese valor. Aquí es donde yo me enfoco a las personas que ayudo en Kenyan Academy. Somos también, aparte de tener canal de YouTube, somos una academia en la que puedes ingresar como alumno. Este es el sector, este es el cuadrante en el que yo me enfoco para ayudar a las personas. Es el cuadrante en el que ya tienes algo que enseñar, pero no sabes cómo hacerlo. El problema que tienen estas personas que están en el cuadrante 2 es que no se entiende, una empresa no entiende qué puedes aportar. Necesitas mejorar tu portfolio, necesitas mejorar tu currículum, necesitas una red de contacto. Todo esto tienes que ir construyéndolo y todo esto es en lo que ayudamos en Kenyan Academy a construirte cuando estás en este cuadrante y accedes. No estás lejos de ir por un buen camino, así que no hay que trabajar mucho para realmente llegar al primer cuadrante, que es el más interesante. En cuestión de unos 3, 6 meses, es perfectamente viable que una persona pase del cuadrante 2 a tener un empleo.
Y por supuesto, cuadrante 1, que es el ideal. Tengo valor y lo demuestro. Pues vas por el buen camino. Es cuestión de tiempo que encuentres trabajo. Así que sigue intentándolo. Tu oportunidad va a llegar. Paciencia, paciencia. Y aquí viene el segundo anuncio en exclusiva. Oye, ¿en cuál de estos cuadrantes estoy yo? Normalmente se intuye. Pero voy a dar algo más. Voy a hacer una herramienta en la que tú, mediante un test muy sencillo, puedas realmente averiguar en cuáles de esos cuatro cuadrantes estás tú. Así que sígueme en redes sociales porque voy a anunciarlo en cuanto esté terminado. Estoy todavía ahí diseñándolo y probándolo para que realmente sea útil y te dé algo muy, muy claro de en qué cuadrante estás y cuáles son tus siguientes pasos, por supuesto, de una forma totalmente gratuita. ¿Cuáles son los beneficios de la empleabilidad? Bueno, pues si ya sabes hacer videojuegos de una manera decente para un junior, ¿vale? Esto que vaya por delante, que si no sabes hacer tu trabajo, la empleabilidad no te va a ayudar. La empleabilidad te ayuda a acceder a tu primer puesto de trabajo. Te permite destacar por algo que no sea seguir mejorando técnicamente, que ya lo he comentado. Entramos en un loop de formaciones, me descargo todos los cursos de Udemy, me hago un montón de másters, un montón de no sé qué, me gasto muchísimo dinero y luego sigo sin tener trabajo. ¿Qué hay de malo, no? Bueno, pues es que realmente a lo mejor no hace falta seguir formándote más. A lo mejor lo que hace falta es que entiendas cómo es esto de la empleabilidad. Siempre, personalmente, yo he aprendido todo por mi cuenta. Y entiendo esto de lo que yo quiero hacerlo todo por mi cuenta, pero muchas veces hay que dejarse aprender, hay que dejarse enseñar, por supuesto. Pero cuando he aprendido más por mi cuenta sobre programación, en mi rama, cuando más he aprendido ha sido en las empresas, con mis compañeros que sabían más que yo o yo sabía algo más que ellos, nos hemos ido intercambiando conocimiento y realmente practicando en un entorno profesional es como más he aprendido. Así que si ya eres un junior que sabe hacer su trabajo de junior, entra a una empresa y aprende todo lo que puedas de los seniors que están en esa empresa. Eso es lo que te recomiendo. Ese es el camino natural, al menos el que yo he conocido y el que la gran mayoría de personas que conozco hacen. Lo que necesitan no es otra formación, sino empezar a trabajar y aprender trabajando. Esta es la clave, esta es la clave. Y aquí añado una frase que la digo mucho, que es que de seguir con la locura, de seguir formándonos constantemente, vamos a acabar accediendo a puestos junior estando formados para seniors. Y es como, bueno, pues si ya estoy formado para senior, pues contrátame de senior, no me contrates de junior, ¿no? Es que yo qué sé, la verdad me parece un poco que estamos adentrando un poco locura de formaciones o sobre estar sobreformado. Así que aquí va mi propuesta seria. En lugar de entrar en un loop infinito de mejora técnica, de seguir mejorando técnicamente, desmárcate. ¿Por qué no te desmarcas aumentando tu empleabilidad? ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Conocías la empleabilidad? ¿Habías pensado que te podías desmarcar por este lado? Todo el mundo va por el lado técnico, pero muy pocas personas piensan en la empleabilidad. ¿No te apetecería probarlo? Bueno. ¿Ha ayudado a alguien realmente la empleabilidad? O esto es, este es The Game Jam Academy, otro vende humo más, ¿no? De internet. ¿Ha ayudado realmente a alguien esto que está diciendo? Pues aquí tenéis, por ejemplo. No solo digo que he ayudado a alguien, sino que cuando les ayudo, intento, por supuesto, hay personas que he ayudado y que no han querido venir al canal, las entrevisto y les pregunto por su experiencia, por todo. Todo. Abajo a la derecha podéis ver a mi novia, que mi pareja, que fue la primera persona que ayudé. Y luego el resto son personas que durante este último año han encontrado un trabajo gracias a mis consejos sobre empleabilidad. Así que sí, si ha ayudado a alguien, hay personas que estoy ayudando hoy en día, que este último mes también han encontrado trabajo y todavía no han venido al canal, así que también vendrán. Así que también podéis seguirme en YouTube para ver este tipo de entrevistas y ver si realmente les funciona o no les funciona. Así que aquí te voy a hablar del segundo modelo de pensamiento de la empleabilidad, que es el templo de la empleabilidad. Y esto ya cumplo ya con mi segunda promesa, ya la última promesa de todas las que os he hecho. Os he anunciado dos cosas exclusivas para la Game Gen 6 y os he dado el primer modelo de pensamiento. Este es el segundo, así que atención porque este es el más potente de todos. Así que papel y boli. El templo de la empleabilidad. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que vamos a construir nuestra empleabilidad como si de un templo en la antigua Grecia se tratase. ¿Por dónde empezarías para construir un templo, algo así tan tocho? Pues seguramente lo primero para hacer cualquier edificio que tendríamos que hacer serían los cimientos del edificio, porque si no se nos caería. Entonces,
¿Cuáles son los cimientos de la empleabilidad? Los cimientos de la empleabilidad son el autoconocimiento y la mentalidad. La mentalidad, de verdad, que nadie lo piense en nada como Mr. Wonderful, nada de esto de si puedes, lo conseguirás. Ahora vamos a hablar de ello. La mentalidad es muy importante cuando vas a conseguir un empleo, cuando vas a buscar un empleo. Porque si vas a una entrevista y vas como si todo te viese igual, pues realmente no es la mentalidad adecuada, no es la actitud adecuada. Y por supuesto, autoconocimiento. Si tú no sabes qué tienes en ti que pueda aportar valor a la empresa, que puedes aportarle tú a la empresa, pues, ¿qué vas a poner en el currículum? ¿Qué vas a poner en el portfolio? ¿Simplemente proyectos ahí aleatorios? Porque sí, hasta que a alguien le guste. Pues no. Entonces, lo primero, autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Qué puedes aportar? ¿Por qué deberían contratarte? Apúntate estas preguntas. Respóndelas cuando tengas tiempo. Esto es muy, muy importante. ¿Quién eres? ¿Qué puedes aportar a una empresa? ¿O qué puedes aportar incluso que pocas personas puedan también aportar? ¿Qué te diferencia? Y sobre todo, ¿por qué debería una empresa contratarte? ¿Tú sabes lo que le cuesta a una empresa hacer un proceso de selección y le cuesta el pagar un salario? Cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué tienes tú que le compense a la empresa? La empresa no son ONG, ¿eh? Aprovecho para recordarlo. La empresa es una organización que mete dinero, de unos socios que meten dinero y quieren recibir más dinero. Entonces, a ti te van a pagar menos dinero del que tú generas. Tú tienes que convencer a la empresa, de alguna forma, de que tú le vas a hacer ganar más dinero a ellos del que te van a pagar a ti. Ese es el sistema capitalista. Yo no digo ni que esté a favor ni que esté en contra, pero así es como funciona. Sí, esto lo tenemos que saber. Y por supuesto, mentalidad. Yo soy tímido, pero la timidez no nos va a ayudar a encontrar empleo. Así que tenemos que sobrepasar esa timidez que podemos tener en ciertos momentos. Tenemos que hablar con las personas para hacer networking. A esto me refiero. Y en las entrevistas, no estar callado, no estar mirando al techo o al suelo, sino estar realmente viviendo la entrevista. Proactividad. Hay que ser una persona proactiva. Esto es un rasgo que gusta, pues buscan. Buscan y gusta mucho en las empresas. Así que tienes que ser proactivo, proactiva y realmente buscar esas experiencias para luego demostrar o contarlas de que realmente eres una persona proactiva. El camino del no. Esto es muy complicado y la gran mayoría de personas que conozco que no encuentran un trabajo, de las que yo ayudo, es porque no son capaces de asumir el largo camino que es de recibir noes constantemente. Hay que saber gestionar cómo vas a gestionar esto. Bueno, hay que saber cómo gestionar el recibir tantos noes. Y también tenemos la mentalidad underdog, que bueno, esto ya lo explicaré más adelante porque no quiero centrarme solo en esto. También tener paciencia y perseverar. Es que hay que tener mucha paciencia y perseverar muchísimo. La primera no te van a salir las cosas, la segunda tampoco, a la tercera tampoco. O sea, a lo mejor a la décima empiezan a salirte un poquito más. Bueno, pues sigue, sigue. Luego, después de los cimientos, pondríamos las columnas en este edificio. ¿Y cuáles son las columnas? Las columnas, el método potencia, que es el método que trabajamos en Kindian Academy, en la academia, para realmente tener una empleabilidad decente, construir este templo de la manera más potente posible. Me encanta que sea potencia porque me encanta utilizar la palabra potente. La primera, estas son básicamente, vuelvo atrás, porque son siglas de los elementos de cada columna que van a construir este templo, ¿vale? Empecemos. La P y la O se refieren al portfolio. Aquí voy a romper un poco la primera promesa que hice, y es que no, te dije que no iba a entrar en detalles, pero bueno, no me puedo resistir, así que voy a entrar un poquito. En cuanto a portfolio, pues tiene que ser un portfolio online, tiene que ser una web, tiene que ser algo que con un simple clic alguien de una empresa pueda ver todo lo que has hecho, todo lo que has hecho. O sea, no puede ser, como he visto muchas personas que le envían. Bueno, aquí te envío un PDF, aquí otro, aquí un Excel, aquí un vídeo para que veas todo. Una empresa, una persona, no se puede poner a abrir todos esos documentos que tú le estás enviando, esos vídeos, porque no. Quiere una página web en la que rápido, de un vistazo, vea todo lo que has hecho, lo más importante, punto. Tiene que ser claro, porque si entran en la página web y no entienden nada, pues se van a salir igual que entraron. O sea, tienes que hacer lo que realmente se entienda, que se vean los proyectos, que se vea tu valor. Y por supuesto, calidad antes que cantidad. No hay que poner muchos proyectos si esos proyectos son todos game jam, son todos proyectos inacabados, son proyectos llenos de bugs. No, hay que poner realmente calidad.
¿Tú a quién contratarías? ¿A una empresa, a una persona que solo tiene un proyecto pero que es un triple A? ¿O a una persona que ha hecho 100 game jams? Pues seguramente contratarías a una persona que se ha tirado haciendo, yo qué sé, 5 años en una triple A. Pues seguramente. La siguiente columna sería el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, de verdad, nadie piensa, yo no sé por qué, nadie piensa en la importancia del trabajo en equipo en la búsqueda de empleo. Y el trabajo en equipo es fundamental en una empresa de videojuegos. O sea, si es que hacer videojuegos es una cosa preciosa porque es multidisciplinar y aglutina a personas de diferentes disciplinas para hacer un único proyecto. Artistas, programadores, diseñadores, músicos, quality assurance, quality assistant, o sea, un montón de perfiles. Marketing, producción, o sea, de verdad, un montón de perfiles. Y todas esas personas con background diferentes, con mentes diferentes, porque no me diga nadie que lo mismo que piensa un programador lo piensa un artista, porque no es verdad. Ese es el reto. Eso es lo bonito de hacer videojuegos, el reto de aglutinar a personas tan diferentes para que hagan un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Y esto es fundamental, saber trabajar en equipo y demostrar que sabes trabajar en equipo. Es muy importante para la empresa y esto te lo van a preguntar en las entrevistas. Y no puedes decir simplemente, sí, yo sé trabajar en equipo. No, no me digas que sabes trabajar en equipo. Dime cómo has trabajado en equipo. Dame ejemplos. Así que tienes que saber, tienes que haber trabajado en equipo. No te hagas solo proyectos tú solo, tú sola. Tienes que saber hacer esto. De verdad, es muy, muy importante. Y las empresas van a preferir contratar a alguien que sabe trabajar en equipo a alguien que sabe mucho más técnicamente, pero es fatal, es una persona que no se le da nada bien el trabajar en equipo, hablar con los demás, recibir feedback, todo este tipo de soft skills, son realmente muy, muy importantes. Por supuesto, entrevistas, saber hacer entrevistas es fundamental, porque hay muchas personas que conozco, que les voy ayudando y que podemos solucionar la parte del portfolio, del currículum, porque se lo dejamos niquelado, pero luego, claro, van a la entrevista y les cuesta. Esto también hay que saber prepararlas, hay que practicarlas y sobre todo, un consejo que yo doy mucho y que la gente se sorprende, disfruta. Porque sí se puede disfrutar de las entrevistas. Se puede llegar a disfrutar. La persona que tienes delante es una persona exactamente igual que tú. Una persona con sus problemas familiares, sus problemas en el trabajo, igual que tú. Igual que tú. No es una persona que sea superior a ti, ni mucho menos. Es una persona que simplemente está intentando velar por los intereses de las dos partes para que encajéis, bueno, de las dos partes tampoco, vamos a ser realistas, va por la parte de la empresa, pero lo que quiere es que realmente encajes en el puesto que ellos están ofreciendo, simplemente es eso. Así que realmente disfruta, porque si no encaja, pues nada, no pasa nada, ya tendrás otra oportunidad. Siguiente punto, networking. Para mí este punto es el clave, es de lo más importante, es la herramienta para hackear el cómo encuentras ofertas de empleo. Si tienes una buena red de contactos, de verdad, vas a encontrar empleo muchísimo, muchísimo más fácil. Y que nadie me diga que el networking es enchufismo, porque ya he visto cosas por ahí por internet, que esto es enchufismo. No, enchufismo es que si eres novillero y al día siguiente estás programando videojuegos en cualquier triple A. Eso es un enchufe. Pero que tú te dediques durante tu vida a hacer una profesión, a estudiarla y practicarla, y que de repente conozcas a alguien en una empresa que te recomiende, eso no es enchufismo, eso es networking. Eso es muy diferente. He puesto 70-30 porque estas son las ofertas que se estiman que salen a la luz y que no. 70% es el número aproximado de ofertas que nunca, nunca salen a la luz. Cuando digo nunca es nunca. ¿Por qué? Porque son ofertas que se llenan simplemente por recomendaciones. Como he dicho antes, una empresa dice a alguien de la empresa, bueno, en general, oye, estamos buscando a alguien para este puesto, si lo conocéis, decirle que venga y le entrevistamos. Y así es como se llenan. ¿Por qué? Porque cuesta mucho menos dinero hacer así procesos de selección. Y el 70% se rellenan así. Y luego el 30% son los que salen a la luz. Y luego, si son el 30% los que salen a la luz, ¿cuánta gente te crees tú que está ahí aplicando ese 30%? Pues muchísima, muchísima. Cuando en el 70%, en el otro, en el que no salen a la luz, hay muy pocas. Muy, muy pocas. O sea, ¿en cuál quieres aplicar? ¿En la del 70 o la del 30? Lo más importante para buscar tu primer empleo es el networking. Yo he encontrado todos mis primeros empleos gracias al networking. Todos, todos. Y por supuesto, mi primer empleo en la industria del videojuego fue a través de networking. Fue a través de una profesora del máster que yo estaba cursando,
que me invitó a una entrevista en su empresa y acabé siendo contratado. Y ahí empezó mi carrera profesional. Haz networking, de verdad. O sea, me duele la boca decirlo, pero nunca me cansaré. Haz networking. Currículum vitae, por supuesto, que tener un currículum vitae, una buena carta de presentación, todo esto porque es la primera impresión que van a tener sobre nosotros. Así que haz que sea claro, que sea un currículum que sea realmente claro. Lo más reciente, ponlo primero, ponlo arriba. Para mí, la experiencia laboral es más importante que los títulos. Así que si no tenéis mucha experiencia profesional, también ponedla arriba. Experiencia laboral, ponedla arriba, aunque sea poca. La experiencia amateur también es experiencia laboral, que muchos me decís, es que no he trabajado nunca, ¿qué pongo en el currículum? ¿Has hecho alguna game jam? ¿Has participado en algún proyecto de colaboración? ¿Estás haciendo proyectos por tu cuenta? Toda esa experiencia amateur es experiencia laboral, por supuesto, no es experiencia profesional, ok. Pero sí es experiencia laboral y es experiencia que podemos poner en el currículum. Y ya estoy terminando, me quedan solo dos columnas más. Investigación de mercado, asociaciones de videojuegos, como por ejemplo el DEF, saca un libro cada año, que es el libro blanco de los videojuegos. Ahí puedes aprender muchísima, muchísima información de cómo está el mercado, tanto laboral como el sector. ¿Qué empresas hay? Investiga qué empresas hay, tanto en tu ciudad como en España, como en países de Europa o del mundo. ¿Cómo son? ¿Cómo son esas empresas? ¿Qué reviews tienen? ¿Cómo tratan a sus empleados? ¿Cómo es la cultura de la empresa? Hay una web que se llama Glassdoor, que es puerta de cristal, en la que puedes ver este tipo de información, de empleados que ponen ahí cómo son las empresas y todo, de verdad, es vital, que investigando. No queréis entrar en cualquier empresa. Una vez apliqué a una empresa y cuando llegué a la oficina ponía en la puerta peluquería Mercedes. Y ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué pone peluquería Mercedes en la empresa? Y sí, era la empresa. Así que, bueno, tenéis que investigar de antes, ¿no? Y por último, ¿qué nivel? Esto es un consejo que me parece vital. ¿Qué nivel tienen las personas que acaban de entrar en la empresa y tienen tu mismo perfil y tu nivel? Por ejemplo, ¿qué portfolio, ¿no? ¿Con qué portfolio han aplicado y han contratado? Si tú ves que alguien ha dicho, oye, me acaban de contratar en tal empresa, pues, oye, ¿qué portfolio te vamos a intentar echarle un ojo para que a lo mejor yo pueda aprender y a desarrollar algo para eso. Adaptación a la oferta, y esta es la última columna. No existe el candidato o la candidata ideal. Esto te lo tienes que grabar a fuego. Cuando ponen una oferta de trabajo, si no encaja 100% en lo que están poniendo, no es excusa para no aplicar. Aplica, aplica. Si crees que puedes hacer un buen papel en ese trabajo, aplica. Adapta tu portfolio, adapta tu carta de presentación, adapta tu currículum a cada empresa y o oferta laboral publicada. Incluso si hay una misma empresa con diferentes ofertas laborales, podría ser que tuvieses que adaptar todas tus herramientas. Adaptarse no significa mentir, por favor, que nadie me diga que estoy diciendo 500, 500, nada. No, no, es ver tu valor, por eso dije que el autoconocimiento era importante, ver qué valor tienes y cuál encaja más en una oferta y en otra. Pues esto sí, vale lo mismo para una que para otra, ya está, pero analízalo. No hagas la metralleta, como muchas personas que han hecho, que lo que hacen es echar 20, 30 currículum al día, copiar, pegar y a veces hasta se dejan el nombre de la empresa anterior. Y le llaman por la empresa de antes. Entonces, no lo hagáis, porque eso es tirar el tiempo. Y por último, el tejado de nuestro edificio será el empleo remunerado de calidad. El empleo remunerado de calidad es lo que quiero que construyamos, que lleguemos hasta ahí arriba, hasta ese nivel, porque no quiero que acabemos en colaboraciones sin pagar, en empresas que te explotan, ni nada. Sí, un empleo remunerado de calidad. Eso es lo que quiero porque estamos ofreciendo habilidades de calidad. Así que, pero esta no es, aquí no es donde acaba la empleabilidad, porque dentro del empleo, como ya he dicho antes, hay mucha rotatividad, mucha rotación dentro de la industria, dentro del mercado laboral. Así que tienes que tener en cuenta todavía todos los conceptos que te he enseñado sobre empleabilidad. Así que es la hora de mantener el edificio para que no se caiga. Cuando construyes el tejado y ya tienes ese empleo, bueno, cuando construyes un edificio, tú lo pintas, lo reparas, ves que si le cae agua, si se filtra. Pues hay que mantener el edificio. No vale que encontremos un empleo y ya nos relajemos. Muchas personas. Puede que tu primer empleo no sea el mejor. Bueno, no pasa nada. Sigue practicando todo el tema de la empleabilidad, sigue mejorando técnicamente y vas a encontrar empleos mucho, mucho mejores. Poco a poco vas progresando en tu carrera. Yo empecé en una empresa en la que era un sótano sin ventana, sin calefacción en Madrid en invierno. Y he acabado en una empresa en Estocolmo súper grande que todo el mundo. O sea que vas poco a poco mejorando. Y por último,
networking con tus nuevos compañeros, con tus nuevas compañeras. Esto es muy importante. Que hay gente que come sola dentro de la empresa. Yo flipo. ¿Cómo puedes estar comiendo solo? Aprovecha y haz networking con tus compañeros. Nunca sabes el día de mañana con quién te vas a encontrar. A mí una vez me pasó que en una empresa un compañero llegó nuevo y le estuve ayudando muchísimo. Y luego me lo encontré en otra empresa en la que esa persona era mi jefe. ¡Hostias! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque le estuve ayudando y ahora él me podía ayudar a mí. Qué bueno, qué diferente hubiera sido si yo lo hubiera estado puteando, ¿no? La empresa anterior o no hubiese hablado con esa persona en mi vida. Qué diferente hubiera sido la experiencia. Así que nada, este es el ejemplo de la empleabilidad. Tenéis los cimientos de autoconocimiento y mentalidad. Tenéis las columnas que potencia. Ahí está para que lo recordéis. Y el tejado, que es vuestro empleo remunerado de calidad. Nada, recuerdo, simplemente para terminar, ya ha terminado. ¿Cuál es tu nivel de empleabilidad? El test, voy a hacer un test que publicaré este mes, lo antes posible, para que podáis hacerlo y ver cuál es vuestro nivel, en qué cuadrante estáis y qué debéis hacer para seguir subiendo en esos cuadrantes. Y nada más, nos vemos en redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, YouTube, Twitch para crear. Pero ya está creado, ahora mismo tengo 3 seguidores, podéis ir a buscarme por Game Jam Academy y seguirme por ahí. Y Instagram también, ¿vale? Pues nada, ha sido un placer hablar con todos vosotros. Si queréis hacerme preguntas, sois más que bien recibidos. Intentaré responder a todo lo que pueda. Nada, hasta luego. Bueno, pues empezamos con el turno de preguntas. Tenemos aquí varias. La primera sería, ¿recomiendas buscar trabajo directamente en una empresa o montar tu propio proyecto? No, 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 no. O sea, lo de montar proyectos, de verdad, olvidaos de eso. Olvidaos de eso, de los proyectos, de montar proyectos para ganar dinero. Si eres una persona que está empezando, que no sabe muy bien qué hace, necesitáis empezar a formaros en una empresa. Buscad trabajo en una empresa y que os contraten. Es muy difícil hacer un proyecto y encima que dé dinero. O sea, es que es una locura. Es como empezar a montar en bicicleta y decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Ponerme ruedines o tirarme sin ruedines por una cuesta súper empinada llena de piedra? Hombre, pues tú sabrás lo que haces. Yo preferiría ponerme ruedines. Siempre vas a tener tiempo porque no es exclusivo el trabajar en una empresa. No es exclusivo con luego aprovechar el dinero que te da esa empresa, los contactos y la experiencia para montar tú tu propio proyecto. O sea, siempre vas a tener tiempo de crear tu propio proyecto, de verdad. También preguntan que si conviene tener tu portfolio en un dominio público, en un dominio propio. Sí, claro, compensa bastante, lo recomiendo. Quien no pueda, yo por ejemplo tengo un dominio semipropio, pero no es obligatorio. Quien puede, se lo quiera pagar, estupendo. Pero yo por ejemplo tengo un Wix que pone wix.com y con eso tira. Obviamente queda mucho más profesional si te compras un dominio propio, pero no es imprescindible. Es una cosa mejorable, pero no es imprescindible. También preguntan, bueno, al principio comentaste que hacía falta saber hacer videojuegos, pero ¿realmente no valdría con saber programar, por ejemplo? Si la programación que sabes te lleva a poder programar videojuegos, sí, pero ¿de qué te vale programar una aplicación de banco si en COBOL? Si luego te dice te van a contratar para programar en Unity Gameplay. También preguntan que ¿cómo recomiendas realizar un portfolio de programación? Hostias, aquí me puedo tirar un rato. Básicamente los consejos que he dicho, todo, si tenéis más preguntas sobre este tipo y queréis entrar en más detalles, os aconsejo temas, seguirme en redes sociales y hablarme por ahí, porque es que aquí puedo estar bastante rato hablando de cosas de portfolio. Bueno. ¿Qué consejos das para mantener una posición laboral? Mantener la posición laboral, pues llevarte muy, muy bien con el resto de tus compañeros, tener una actitud impecable, impecable siempre de mejorar, de escuchar por qué hacen las cosas ahí en la empresa, no querer imponer nada, la mentalidad underdog que no la he explicado, es básicamente no querer destacar por ser la mejor persona técnicamente hablando, sino por ser la mejor persona que trabaja con el engranaje que ya tiene montada la empresa. ¿Qué crees que tiene mayor estabilidad? ¿Trabajar dentro de una empresa o intentar montarla tú?
No, 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 una empresa, pero vamos, pero mil veces más trabajar para una empresa que montarla tú. O sea, que quieras, el que sea junior, o sea, siendo junior, ¿eh? Siendo una persona que no sabe, obviamente, si ya te has hecho 4 o 5 triple A en empresas y te quieres montar una empresa con tus amigos que también tienen una experiencia similar, pues haz lo que te dé la gana, ahí ya no me meto. Pero si estás empezando, como te pongas a crear una empresa, estás perdiendo tiempo, dinero y oportunidades. De verdad, no lo recomiendo. También nos comentan, no me llama mucho la atención programar, pero me encanta diseñar juegos, mecánicas, etc. ¿Crees que es un buen paso diseñar y publicar juegos de mesa, estilo Magic o juegos de rol para iniciarse en un mundillo y darse a conocer? Pues sí. Un alumno mío que ha conseguido trabajo este mes pasado empezó haciendo juegos de mesa, haciendo un juego de rol parecido a Gloomhaven, por ejemplo, no sé si lo conoceréis. Empezó así, pero luego sí que pasó a hacer juegos de, bueno, videojuegos. Entonces, ¿es un buen comienzo hacer juegos de mesa? Sí, pero intentad pasar cuando podáis a videojuegos. Y no hace falta programar, simplemente encuentra otra persona que sepa programar, que sepa dibujar, que sepa hacer otra que te complemente y que podéis hacer un proyecto en equipo. Es que de verdad no centréis solo en hacer juegos solos, hacer por vuestra cuenta. El trabajar en equipo ya os he enseñado que es un pilar fundamental de la empleabilidad. Tenéis que saber trabajar en equipo. Así que buscad a esas personas en las que confiáis y hacer proyectos juntos. Bueno, pues esa ha sido la última pregunta. Muchísimas gracias por la Perfecto. charla y esperemos verte el año que viene en la Ginchen, a ver si puede ser presencial. Pues nada, estoy a vuestra disposición. Un placer haber estado con vosotros y un abrazo a todas las personas del chat. Cuidaos mucho y bebed agua. Chao, hasta luego. Adiós. Perfecto. Pues me estaréis viendo ahora mismo el careto. Creo que sí. Vale, estoy ahora mismo solo. Mi compañero Rafa está hablando con el próximo ponente. Así que, bueno, vamos a poner el horario de hoy, que antes se nos ha olvidado decirlo, ¿no? El horario de hoy, día miércoles, ¿vale? Lo estaréis viendo ahora mismo. Y como podéis ver, lo tengo yo también por aquí.